Hermanos, Dios les bendiga. Como hemos hablado anteriormente, una de las instrucciones que se nos ha dado es que oremos por los precedentes y antecedentes de protección divina que encontramos en la Biblia para que se apliquen a nosotros. Pedirle al Señor que de la misma manera que lo hizo en el pasado, con tantos personajes y con su pueblo Israel, tantos personajes de la Biblia como Noé, como Lot, como Daniel, como Abednego y los otros dos hombres que fueron lanzados en el horno de fuego. Y vemos cómo el Señor los protegió. Tenemos que creer en esos antecedentes de protección divina y reclamarlos en el nombre de Jesucristo para nuestras vidas, para nuestras familias. Vamos a leer algunos de ellos y vamos a orar. El primero lo encontramos en Éxodo 12, del 12 al 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre del Cordero os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que cuando la plaga o la destrucción venga a nuestras naciones, a nuestros alrededores, que el ángel de la muerte vea la marca de tus hijos en las puertas de nuestros hogares, la marca de tus hijos en nuestros corazones. Protégenos, Señor, según tus promesas. Hemos ungido nuestros hogares como señal externa de que internamente nos dedicamos completamente a ti y te entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos que veas esa señal en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras pertenencias, y que la destrucción pase por alto nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos, Padre Santo. Amén. La próxima antecedente está en 1 Samuel 2. Del 9 al 10. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Padre Santo, reclamamos esta promesa en nombre de tu Hijo Jesucristo para tus amados, para tus hijos. Úngenos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El próximo antecedente o precedente de protección divina lo encontramos en Salmos 91. Que, hermanos, desde que nosotros comenzamos a llevar este mensaje, el Señor nos ha puesto ese salmo una y otra vez como confirmación. Y aquí lo tenemos, Salmo 91. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Queremos morar bajo tus alas, Señor. Queremos estar bajo tu sombra en todo momento, porque es el único lugar seguro. Venga lo que venga, Señor. Manténnos cerca de ti, protegidos, cubiertos por tu presencia, por tu sombra, por tus alas, como los polluelos debajo de las alas de la mamá gallina. Padre Santo, así somos nosotros. Qué lindo eres, Señor. Tus hijitos, que nos aferramos a ti, como el niño asustado se aferra a la pierna de su padre o de su madre. Considéranos, Señor, sé propicio a nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. El próximo precedente lo vemos en Génesis 19, del 15 al 29, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí.
Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Gracias, Señor, por tu palabra. Haz con nosotros como hiciste con Lot. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestros familiares, por los cuales intercedemos como hizo Abraham, y tú lo escuchaste. Y salvaste a Lot y a su familia. Confiamos en tu misericordia, Señor. Viértela sobre nosotros, viértela sobre nuestros seres queridos. Mueve el Espíritu Santo entre nuestros familiares, nuestros hogares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestras naciones, Padre. Nos paramos en la brecha por ellos, como hizo Abraham. Llévanos a lugares seguros, Señor, y escucha nuestras plegarias. Escúchanos, Señor, porque sabemos que solo estamos a salvo bajo tu abrigo y confiamos en ti. Ten piedad. Tu palabra nos dice que el justo y el impío no perecerán. En eso confiamos, Señor. Y te recordamos tu palabra y tu promesa, no porque tú necesites que te la recordemos, sino para que sepas que confiamos en ella y tenemos fe en ella, y tenemos fe en ti, que eres Dios consumidor, pero eres también Padre amoroso. Bendito sea, Señor. Esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. El próximo precedente lo vemos en Isaías 41:10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor. En eso confiamos, en la diestra de tu justicia nos resguardamos, Señor. No te olvides de nosotros, sé propicio a nosotros, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. El próximo precedente lo vemos en Daniel 3, del 14 al 28, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que ha levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego, ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Permite que el ángel de tu protección esté con nosotros, dentro de cualquier horno de fuego que estemos pasando o que vayamos a pasar en el futuro. Líbranos de cualquier peligro, confiando siempre en tu presencia entre nosotros, en tu protección, en tu salvación, Señor. Porque si hiciste esto antes de enviar a tu Hijo a morir por nosotros, ¿cuánto más no harás ahora que tenemos la sangre del Cordero de tu propio Hijo inmolado en la cruz por nuestros pecados, cubriéndonos? Confiamos en esa promesa, Señor. Confiamos en el ángel de tu protección. Y nos aferramos a eso, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Te pedimos que hagas con nosotros como hiciste con estos 3 hombres, que los protegiste y fueron testimonio del poderío del Dios de Israel. Que así sea con nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora en Isaías 41:10 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En eso confiamos, Señor. En el próximo pasaje de Mateo 6, 31 al 33, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea, Señor, por tus promesas. Confiamos que proveerás para nosotros si tenemos que pasar momentos duros, momentos fuertes en que haga falta comida, provisiones, agua, Padre. Estamos siendo obedientes en almacenar en la medida que podamos. Pero confiamos que si no podemos almacenar lo suficiente, o si algo nos falta, tú nos sustentarás. Confiamos en tus promesas, Señor, y buscamos esforzarnos por sembrar semillas para tu reino. Ayúdanos en eso, Señor, a través de la guía de tu Espíritu Santo, para que nos mires con ojos propicios y proveas para nosotros en el momento de necesidad. Confiamos en ti y esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En Isaías 43:2 leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Señor, aplica este precedente a nosotros. Si viene agua, si viene tormenta, si viene terremoto, si viene pestilencia, si viene onda expansiva, si viene lo que venga, Señor, tú estarás con nosotros. Y esas aguas no nos tocarán, no nos ahogarán, no nos anegarán. Si es fuego, no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros, Señor. No porque nosotros lo digamos, sino porque tú lo dices, porque tu palabra lo dice, que es llama viva y que nunca pasará. En esa palabra confiamos, Señor, en tus promesas. El Dios que es fiel y que por amor a su palabra siempre cumple. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos mantengamos firmes en esa promesa, en esa fe, en esa convicción. Amén. En Juan 10:27-29 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendito sea, Señor. Nos escondemos en el hueco de tu mano y confiamos en que nada ni nadie nos arrebatará de tu protección, de tu salvación. Ayúdanos a mantenernos en esa mano tuya y a no salirnos de ella por miedo, por dudas, por cualquier trampa que el enemigo nos quiera poner para que brinquemos de tu mano, Señor. No. Danos el valor, danos la convicción, danos la paz, la confianza de mantenernos siempre en tu mano, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. En Romanos 8:31-37 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En ese Padre es que confiamos. En ese Dios es que nos guardamos. En el Dios que por amor a nosotros entregó a su propio Hijo. Creemos en ese sacrificio, Padre Santo, y nos aferramos únicamente a Él, a ese sacrificio de sangre que nos compró para estar dentro de tu voluntad, dentro de tu protección, dentro de la salvación que solo puede otorgar el creer en ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo a través del arrepentimiento que venimos a ti, a los pies de nuestro Rey de Reyes. Bendito seas, Padre. Perdónanos si señalamos o juzgamos al hermano sin compasión. Solamente tú puedes juzgar y solamente tú puedes salvar o condenar. Si amonestamos, ayúdanos a hacerlo en amor, para que la persona venga al arrepentimiento y se acerque a ti y tú lo perdones y lo laves con su sangre. Pero solamente tú tienes la última palabra en cuanto a juicio, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Nos aferramos a tu misericordia, comprada con sangre en el Calvario. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En Deuteronomio 1:30 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Padre, eres guerrero, y contra ti no hay nada que pueda sostenerse, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. En ti confiamos como nuestro general, nuestro lugarteniente. Tu espada y tu escudo vencen cualquier ataque del enemigo. Y en ti confiamos completamente, Señor. Tus hijos que te amamos y que nos aferramos a ti. En nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos esa fortaleza, esa confianza, esa lucha contra nuestros enemigos y esa victoria la reclamamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que fue quien la logró en la cruz y resucitando y venciendo el pecado y el mal para siempre. En Mateo 6:31-33 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Ya habíamos leído este pasaje, pero no está de más leerlo de nuevo, para que entendamos, hermanos, que el Señor ve todo y conoce todo, conoce todas nuestras necesidades. Obremos por su reino, velemos por sembrar sus semillas, y Él velará por nosotros, por sembrar semillas en nuestra vida que provean para nosotros. Bendito sea, Señor. En Juan 6:35 leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrás sed jamás. Bendito sea, Señor, nos aferramos a esa promesa y te la recordamos en el nombre de Jesucristo. Que no pasemos hambre, Señor, que no pasemos necesidad. Que tu pan de vida, Jesucristo, siempre nos nutra y provea lo que haya que proveer. Pan de vida eterna. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. En Isaías 58, del 10 al 11, leemos: Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Señor, ayúdanos a siempre recordar al necesitado, al alma que tiene sed de Jesucristo, que necesita un vaso de agua, un pedazo de pan, una sonrisa, un Cristo te ama, Señor. Ayúdanos en eso, recuérdanos que los frutos del Espíritu incluyen la misericordia y que como hijos de Dios tenemos que presentar esos frutos, no solo porque es nuestro deber, sino porque así damos testimonio a las almas y así sabrán de tu amor y querrán venir a ti para salvación eterna. Bendito sea, Señor. Inspíranos, guíanos a ayudar al necesitado, para que tú no te olvides de nosotros cuando tengamos necesidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. En Salmos 3:3 nos dice la palabra: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y en 2 Crónicas de 16 al 9 leemos: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ay, Padre Santo, ayúdanos. Confiamos en esos ojos que ven todo, Señor. Levanta nuestra cabeza. Sé escudo alrededor de nosotros, Señor. Bendito seas. Muestra tu poder a través de nosotros y mantén nuestro corazón perfecto ante ti, Señor, lavándolo con la sangre del Cordero, dándonos convicción de pecado a través del Espíritu Santo para que podamos venir a ti, Señor. Presentarte cualquier falta, cualquier pecado, en arrepentimiento, en quebrantamiento, Señor, para que tú nos laves, para que seas siempre propicio a nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Así sea, Señor. En 2 Tesalonicenses 3:3 leemos: Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En Salmo 61:3 leemos: Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y en Sofonías 3:17 leemos: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito sea, Señor. Guárdanos del mal siempre. Nos aferramos y nos afirmamos en ti, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo. Continúa siempre siendo nuestro refugio, nuestra torre fuerte, delante de cualquier enemigo, de cualquier cosa que venga contra nosotros. Confiamos en ti, que eres poderoso y que nos salvarás.
y nos llenarás de tu júbilo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Señor. En 1 de Pedro 3, del versículo 12 al 13, leemos: Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Así es, Señor, bendita sea tu palabra. No prestes oídos sordos a nuestras oraciones. Venimos ante ti porque confiamos, Señor, en las promesas de tu palabra. Confiamos que si estamos contigo, nadie ni nada puede estar contra nosotros. Ayúdanos a continuar en el camino del bien. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Bendito seas, Señor. En Isaías 59, 19 leemos: Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y en Romanos 8, del 38 al 39 leemos: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en eso confiamos, en que eres bandera contra el mal, en que eres torre segura, en que no habrá muerte, ni cosa creada, ni potestad, ni ángel, ni demonio, ni ninguna obra del enemigo que pueda soportar tu presencia, Señor, y la sangre de tu Hijo sobre nosotros y sobre nuestros hogares. Protégenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Juan 6:27 leemos: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y en 2 Corintios 1:22 leemos: El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Que ese sello, Señor, con el que tú nos has sellado para vida eterna, también nos selle para protección, Señor, y para mantenernos en tus caminos, en el hueco de tu mano, Señor. No nos olvides, no apartes tu sombra de nosotros. En Efesios 1:13 leemos: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea, Señor, el sello del Espíritu Santo. Manténlo vivo en nosotros. Mueve tu espíritu para que otras personas que no hayan venido a ti, dentro de las personas por las cuales oramos, reciban convicción de pecado, Señor, para que tú los selles con tu Espíritu Santo para vida eterna y para protección. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. En Juan 6:35 leemos: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en Isaías 58, del 10 al 11, leemos: Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre,
y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vida, Señor, eso eres tú. Vida. Vida eterna. Y vida y salud aquí en la tierra, Señor. A ti venimos en sed de esa vida, en hambre de esa vida. Otórgala, Señor, a nosotros. Confiamos en ella. Y te amamos, Padre Santo. Bendito seas. En 2 Corintios 9 al 8 leemos: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Provee, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos para que abundemos nosotros para toda buena obra. En Filipenses 4:19 leemos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. No tenemos que temer, hermanos, porque todo le pertenece al Señor. En Él está la abundancia. Y si nos aferramos a Él, a su Hijo Jesucristo, esta promesa se aplica a nosotros. Él suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas. En eso confiamos, Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos. Que no nos falte, primero que nada, lo espiritual para mantenernos firmes en ti. Y segundo, lo material, Señor. Tú eres el suplidor. Tú eres el dueño de todo. Sé propicio a nosotros, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. En 1 Samuel 2, del 9 al 10, nos dice la palabra: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Bendito sea, Señor. Guarda nuestros pies. Guarda los pies de tus santos. Guárdanos del juicio. Porque nos aferramos a tu ungido, a tu Rey, Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas. En Jeremías 33:3, la palabra nos dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que hacemos, Señor, clamando a ti, porque confiamos en que tú nos responderás. Bendito seas, Padre Santo. Como Padre bueno que eres, como nuestro Salvador y como nuestro único refugio, muéstranos el camino siempre y manténnos firmes en el hueco de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Salmos 34:19, la palabra nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito sea, Señor. Y en Salmos 18:30, leemos: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Bendito sea, Señor. Líbranos, como dice tu palabra, como nos promete tu palabra, de todas las aflicciones. Solo tú puedes hacerlo, y solo en ti confiamos, Señor, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. En Jeremías 32:40 leemos: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
Infunde el temor de Dios en nuestros corazones, Padre Santo, el temor a Jehová, que es el principio de toda sabiduría. Confiamos en ti, Señor, y te recordamos que has prometido que no te volverás atrás de hacernos bien y que pondrás el temor tuyo en nuestros corazones, Señor. Que así sea, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En Salmos 138:8 leemos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y en Salmos 33:20 leemos: Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. En Salmos 145, del 15 al 16, leemos: Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. En eso confiamos, Padre, abre tu mano y cólmanos de bendiciones, de provisión, de vida, de salvación, Señor. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. No desampares la obra de tus manos. Ten misericordia, Padre, como nos promete tu palabra. En Salmo 63, del 5 al 6, leemos: Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo le alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y en Salmo 68:19 leemos: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. En Salmos 37:25 leemos: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 34:10 nos dice: Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 23:1 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 103, del 2 al 4, nos dice: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmos 37:4 nos dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él le concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea, Señor, tu palabra está llena de promesas para los hijos que te aman, de promesas de protección, de provisión. Te las recordamos, Señor, porque creemos en ellas y nos aferramos a ellas, porque solo tú, Señor, eres nuestro dueño, nuestro proveedor, nuestro guía, nuestro salvador, nuestra arca segura. Y solo a ti venimos a pedirte, Señor, porque solo tú puedes proveer, y confiamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que así lo harás, Padre Santo. En Salmos 107:9, la palabra nos dice: Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En Salmos 103:5 leemos: El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En Salmo 145, del 15 al 16, leemos: Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. En Isaías 40:31 leemos: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Isaías 25:9 leemos, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación. Solo tú, Señor, solo tú. Esperamos en ti. Otórganos fuerza, Señor. Levanta nuestras alas. Restáuranos, Señor. Restáuranos para seguir adelante, para no desfallecer, para dar la buena batalla hasta el final. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. En 1 de Pedro 4, del 12 al 13, leemos: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a soportar las pruebas, confiando siempre en ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. En Hebreos 10:23 leemos, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eres fiel, Señor, aunque nosotros no lo seamos, y en ti confiamos, Padre Santo. En Isaías 55:2 leemos, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestras prioridades y a no apartar los ojos de ti, sobre todo en estos momentos finales, Señor. Bendito seas. No permitas que nos dejemos tentar por el enemigo, ni desviarnos, ni desenfocarnos. Que mantengamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo. En Jeremías 32:40 leemos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y en Filipenses 4:13 leemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, Señor, todo a través de Cristo, nuestra arca, manténnos aferrados a Él, Señor. En Filipenses 1:21 leemos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, si hemos de morir en algún momento, sea antes, durante o después del juicio, que sea ganancia para nosotros. Vela por eso, Señor, porque esta vida es efímera, pero la vida contigo es eterna y hacia esa es a la que tenemos que llegar. Danos la fe y la convicción de no aferrarnos a lo material, a nuestra vida terrenal, sino de mantener nuestros ojos en la vida eterna, Señor. Bendito seas, te lo pedimos en nombre de tu Hijo. En Deuteronomio 28, del 2 al 8, leemos, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Bendito sea, Señor. Tu mano bendice y hace producir todo lo que toca. Tu mano hace que dé fruto nuestra vida, nuestros espíritus, nuestras palabras. Que así sea siempre, Señor. Pon tu mano sobre nosotros. Bendícenos, bendice nuestras obras, que sean todas para tu gloria, Señor. En ti confiamos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. En Deuteronomio 28, del 11 al 13, leemos: Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Bendito sea, Señor. Confiamos en esas promesas y las reclamamos como hijos tuyos, si es tu voluntad. Sé propicio a nosotros, Padre. Tu palabra promete y tú cumples. En Deuteronomio 8, del 11 al 14, leemos: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bendito sea, Señor. No permitas que el orgullo entre en nuestros corazones, la soberbia. No permites que creamos en ningún momento que lo que tenemos es por nuestros propios méritos o porque lo merecemos. Lo que tenemos es porque tú lo permites, porque tú lo otorgas, para que sea de bendición a otros, para que demos fruto del reino de Dios, para que seamos luz para los demás, Señor. Pero a veces nos dejamos desenfocar, nos creemos autosuficientes, y ahí entra el orgullo y la soberbia en nuestras vidas, Señor. Entendemos eso, y entendemos grandemente que por eso, entre otras cosas, pero mayormente por eso, viene el juicio. Porque dejamos de reconocerte, nos olvidamos de ti. Ponemos nuestro afán y nuestra fe en las cosas materiales. Dejamos de confiar en nuestro proveedor y comenzamos a confiar en lo provisto, en lo creado y no en el Creador. Perdónanos, Señor, por eso. Te confesamos ese pecado. Nos hemos apartado de ti, de tus leyes, de tus estatutos, de tu voluntad. Perdónanos, Padre Santo. Y tú en tu misericordia siempre nos recibes, nos das más tiempo, nos provees. Y a veces no reaccionamos, Señor. Bendito seas. Te damos gracias por todo eso, Señor, porque viene todo de ti. Tú eres el proveedor. Tú eres el guía. Tú eres la fuente de agua. Eres la fuente de sustento. Solo a través de ti fluyen esos ríos de abundancia. Ayúdanos a no olvidar eso nunca, Señor.
y no apartes tu mano de nosotros. Bendito seas, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. En Deuteronomio 8:18 leemos, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres, como en este día, lo que acabamos de decir, Señor. Perdónanos por no acordarnos de ti a veces. Tú eres el que da el poder para todo. De nosotros no viene nada, sino es a través de tu Espíritu actuando en nosotros. Bendito seas, Señor. En Juan 15:7 leemos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en Juan 14:13 leemos, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendito sea, Señor. Y en Juan 16:23 al 24 leemos, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que permanecer en el Señor Jesucristo, hermanos. Permaneciendo en Él y orándole al Padre en nombre de Jesucristo, es que el Padre escucha y no presta oído sordo a nuestras oraciones. Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo venimos a ti y te pedimos por todas estas peticiones y porque seas fiel a tu palabra, que lo eres, Señor, pero te lo confesamos como fe en tus promesas, en tu palabra, a través de Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas. En Juan 4, del 13 al 14, leemos, respondiendo Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo Jesucristo es la fuente de vida eterna y a Él nos aferramos, Señor. Y por su nombre es que pedimos todas estas oraciones, estas peticiones a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En Joel 2:26 leemos, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Bendito sea, Señor. No nos avergüences, Señor. No permitas que caigamos en vergüenza. Que tu gloria y tu poder sea manifiesto a través de los milagros, a través de la provisión, a través de la salvación que nosotros podemos mostrarle al mundo. Bendito sea todo para tu gloria siempre, nunca para la nuestra. En Joel 2:19 leemos, responderá Jehová y dirá a su pueblo, aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Reclamamos esas promesas, Señor, de provisión en el nombre de Jesucristo. En Efesios 1:19 leemos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y en Efesios 3, del 20 al 21 leemos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, en la Iglesia en Cristo, Jesús por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y lo creemos, Padre Santo. En Mateo 21:22 leemos, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En Romanos 8:32 leemos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Solo a través de Jesucristo, Señor, venimos a ti, pidiéndote por tu misericordia, por tu protección, tu salvación, tu provisión. En Salmos 22:26 leemos, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. En Jeremías 31:14 leemos, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. En 2 Corintios 5:17 leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bajo esta promesa de que somos nuevas criaturas, Señor, te presentamos nuestras oraciones para que seas propicio a nosotros en nombre de tu Hijo Jesucristo. En 2 Corintios 9, del 6 al 8 leemos, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Manténnos, Señor, en júbilo, dando, sembrando semillas, Señor, y que abunde en nosotros la vida, la fe, la provisión, para que podamos ser de bendición a otros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. En Hebreos 6, del 17 al 20, leemos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A través de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso al trono de la gloria, Señor. Gracias por eso, Padre. Y con esa confianza de ese intercesor, de ese mediador, de ese acceso a tu trono, venimos a presentarte todas estas oraciones y todas estas peticiones. Sé propicio a ellas, Señor, porque te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En 1 Samuel 2, del 9 al 10, leemos, el que guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuente por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Bendito seas, Señor. Bendito seas. En Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Ya habíamos leído ese pasaje, pero es clave, hermanos, es clave que no temamos. Miren cómo el Señor nos dice: yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, hermanos. Como hemos leído en la palabra, no es por nuestras propias fuerzas, es por la fuerza de su Espíritu. No nos olvidemos de eso y pidamos siempre esa fuerza que nos restaure. Bendito sea, Señor. Ante ti hemos venido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, a presentarte todas estas oraciones que suban a tu trono como incienso de tus santos, en el nombre de Jesucristo. Amén.